Hola, buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Hoy les voy a vamos a ver una clase que es el síndrome de síndrome de Cushing. Les voy a proyectar mi pantalla. No sé si me puedan habilitar mi pantalla. Ya está, doctora. Vamos a ver lo que son las enfermedades suprarrenales, ahorita hiper e hipofunción, enfocándonos en la corteza suprarrenal. Vamos a leer primero un caso clínico y vamos a ir generando algunas preguntas, ¿sale? Vamos a ver quién está conectado. Está conectado Adrián Yaret, ¿ahí está? Sí, doctora. A ver, Adrián, lenos el caso clínico, ¿no? Um, todavía no aparece. Se ve su, todas sus presentaciones, pero todavía no abre caso. ¿A poco? A ver, ahí. ¿Ya? Sí. Ya, ahí está. A ver. Dice, femenino de 21 años de edad con amenorrea secundaria, acude por presentar accidente automovilístico con dos fracturas costales. Presenta náusea, vómito, hipotensión 70-40, hipoglucemia menor de 40 miligramos por decilitro. La exploración con lesiones hipocrómicas en pierna derecha, adecuada pigmentación de tegumentos bien hidratada. En, en los estudios de laboratorio, con sodio de 123, mili, de 123 moles por litro, glucosa 38 miligramos por decilitro, Potasio 5.7 milimoles por litro, hemoglobina 10 gramos por decilitro, volumen corpuscular medio 110 um, femtolitros, creo que es. Ajá. Y osinofilos 800. Muy bien. A ver. ¿Quién sigue? Alejandra Arroyo, ¿nos puedes ayudar con esa, con la siguiente lectura? Eh, ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? Inciso A, insuficiencia suprarrenal primaria. Inciso B, hipoaldosteronismo. Inciso C, choque hipovolémico. Eh, inciso D, insuficiencia suprarrenal secundaria. Muy bien, a ver, ya les activé la respuesta. Este, la, primera, la primera posibilidad es insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Por qué? ¿Por qué, Alejandra? A ver, cuéntame. ¿Qué, qué, ¿Qué es la? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, ¿Cuáles son los datos pivote que te harían pensar en una insuficiencia suprarrenal primaria? ¿Sí te acuerdas que lo leímos? Este sí, pero no me acuerdo bien ahorita. A ver, vuélvelo a leer, Alejandra. Todo, o solo los datos. Ah, todo, todo. Pues no, no nos acordamos, hay que leerlo otra vez todo. Eh, femenino de 21 años de edad con amenorrea secundaria acude por presentar accidente automovilístico con dos fracturas costales. Presenta náusea, vómito, hipotensión 70 sobre 40 e hipoglucemia de menos de 40 miligramos sobre decilitro. Eh, a la exploración con lesiones hipocrómicas en pierna derecha, adecuada pigmentación de tegumentos bien hidratada. En los estudios de laboratorio, con sodio de 123 moles sobre litro, glucosa 38 miligramos sobre decilitro, potasio 5.7 milimoles sobre litro, hemoglobina de 10 gramos sobre decilitro, volumen corpuscular medio de 110 ventolitros y eosinófilos 800. Muy bien, a ver ahora dime por qué es insuficiencia qué datos apoyan insuficiencia suprarrenal primaria. No 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 sabemos. A ver va Samantha Doctora. Rodríguez. Ah, bueno yo le iba a decir si quiere yo le digo creo que encontré dos datos a ver va, Samantha a, a ver Samantha ah ok. Samantha gracias si no sigue histórica a ver Samantha creo que es la parte de, de la hipotensión estaba ahorita justamente checando los o bueno los estudios de laboratorio ajá y eh, lo que, lo que encontré es que por ejemplo el el potasio creo que está abajo. ¿El potasio está abajo? Mm, ¿No? O bueno, aquí creo que es lo que tengo. Sí, el potasio en, la, en el caso está alto. El, el normal sería hasta, va de 3.5 a 4.5. Ya 5.7 es alto. Pero vas bien, la hipotensión. Perdón, es que está en minimoles, no me di cuenta. Yo bien, yo había contado que eran mini equivalentes, perdón. Es lo mismo. A ver, entonces, ¿qué otro dato? Además de la hipotensión. Aún así el... quedaría el, el potasio. Pues el potasio está alto, ¿no? ¿Y el sodio está normal o está bajo? Pues está bajo. Ajá. ¿Y la hipoglucemia? Tampoco es normal. Aunque ella ha tenido un accidente automovilístico, ¿es normal que alguien haga hipoglucemia? Pues no, tampoco. Erika, tú por ahí querías decir algo, ¿no? no Sí, de hecho iba a decirle esos datos, doctora. Iba a decirle de la hipercalemia, la hipotensión y pues creo que otro dato que es importante me parece es la hiperpigmentación. Que ese fue el que faltó, pero ya lo dijeron. Entonces lo demás ya lo dijeron, así que solo sería agregar esa. Bueno, entonces este, ustedes en fisiología ya vieron la función del cortisol. O sea, no estamos hablando de cosas extrañas. Ya sabemos que hay un eje de retroalimentación que es el hipotálamo, la hipófisis y la suprarrenal. El hipotálamo secreta una sustancia que es hormona liberadora de corticotropina a la hipófisis y es la que secreta corticotropina y esa a su vez estimula la función de la glándula suprarrenal a nivel de la corteza para secretar cortisol. La corteza suprarrenal se enferma Hay una, es una enfermedad que se llama, y se les acabo de presentar. Es un paciente que tiene hipotensión, hipoglucemia, hiponatremia, Ajá. y la hipercalemia. Y generalmente se presenta con alguna eh, situación desencadenante, como un accidente, una apendicitis, una infección, y entonces se descubre el cuadro. Muy bien. A ver, Reyes, Rebeca, ¿por ahí anda? Sí, claro. A ver, Rebeca, vamos a ver la siguiente diapositiva y tú la vas a leer y contestar. Ajá. Este, ah, ¿Cuál es la prueba diagnóstica para la función del paciente? A, cortisol urinario. Uh -huh. B, aldosterona sérica. C, relación renina-aldosterona de cortisol sérico. ¿Cuál es, Rebeca? Ya lo acabo de decir, ¿no? Sería el cortisol. El cortisol sérico, que es secretado Ajá. por la glándula suprarrenal, ¿sale? Esa es la pregunta, la respuesta correcta. A ver. Uh -huh. Sigue. Sigue Pérez M. ¿Quién es PSM? Yo, doctora. A ver, vas PSM. ¿Por qué la M de qué es? Mario, es que no se me quiere cambiar de la última ¿También? vez. No, lo... no importa. PSM, ajá. ¿El, qué? ¿El tratamiento? ¿Puedes leer la que sigue? Ah, bueno, tratamiento es A, prednisona, B fludocortisona, C, hidrocortisona, D, hemotransfusión. ¿Cuál pues, será? Yo digo, eh, yo digo que es la, la prednisona. Uh -huh. vamos, vamos a ver esto, pero eh, la situación es que en, en crisis suprarrenales, la hidrocortisona es la que se debe utilizar y esta paciente está en una crisis suprarrenal primaria. Está, o sea, es una urgencia médica y como se trata de una urgencia médica tenemos que tratar a los pacientes con este, de manera agresiva por medios intravenosos la prednisona es una opción pero es el tratamiento de mantenimiento en situaciones que no son de urgencia y la fludrocortisona también se utiliza para los tratamientos de insuficiencia suprarrenal cuando son tratamientos que no tienen urgencia entonces vayan quedándose con estas estas impresiones porque ahorita vamos a, ver los dos, vamos a ver este tema, insuficiencia suprarrenal, y vamos a ver el, el síndrome de Cushing, que son dos enfermedades completamente diferentes, pero que son causadas por una hiperfunción de la glándula y otra por una hipofunción. Pero ahorita lo que quiero es que pongan atención en los casos y que busquen en todos los recovecos de lo que puedan saber o acordarse para poder este, contestarlas. A ver, sigue Paola Rivera. A ver, Paola. Léanos la siguiente. Eh, ¿Cuál es la causa de insuficiencia suprarrenal más frecuente? A. Autoinmune, B. Farmacológica, C. Infecciosa, D. hemorrágica. Que es la autoinmune. Autoinmune es en los países desarrollados donde se ve esta causa, la más frecuente. Aquí le puse yo farmacológica porque hay que hacer énfasis que va a haber pacientes que estén tomando esteroides en forma crónica. Por ejemplo, no sé si ustedes en alguna de sus rotaciones hayan visto pacientes con artritis reumatoide o polimiositis y este, les están dando prednisona. Esa prednisona hace que las glándulas suprarrenales se atrofien y cuando se les retira a esos pacientes, después de haberla tomado mucho tiempo, caen en insuficiencia suprarrenal, porque sus suprarrenales ya no son capaces de producir el cortisol y eh, tienen hipotensión, hipoglucemia y desequilibrio hidroelectrolítico. Entonces, es muy frecuente que los pacientes estén tomando estos medicamentos, muy, mucho más frecuente que la insuficiencia suprarrenal primaria de origen autoinmune o infecciosa. En sus libros de texto, en el Grispan y en el Williams y todos dice la causa de insuficiencia su, su insuficiencia suprarrenal en los países desarrollados es autoinmune. En los países sub, subdesarrollados es infecciosa porque todavía tienen una alta prevalencia de tuberculosis. Pero si hablan en general, pues tendría que ser la farmacológica porque son pacientes que si han estado expuestos a esteroides se les suspende. Pues va a caer en insuficiencia suprarrenal. Pero ahorita vamos a ver más con calma todos esos conceptos. Entonces, esta pregunta es típica de todos los exámenes. Quieren que nos acordemos qué, qué produce cada capa de la suprarrenal. ¿Alguien se acuerda? La pregunta dice: ¿La capa reticular de la suprarrenal produce de hidroepiandosterona? Esta es una. Pregunta típica de los exámenes de todos niveles. Bueno, entonces, les pues voy a empezar hablando un poquito de lo que es este, eh, las capas de la corteza suprarrenal. La médula, ya saben ustedes que va a secretar catecolaminas, que es la toreprinefrina, la adrenalina, y la corteza se va a dividir en tres. La más pegada a la médula es la zona reticular y produce de o andrógenos. La zona fasciculada, que es la del medio, produce el cortisol y la zona glomerular produce la aldosterona. Cada una de estas este, regiones tiene su, su propia forma de regulación y sirve para determinados fines. Aquí tenemos cómo se, cuántas hormonas se sintetizan en la glándula suprarrenal. Miren. Cómo a partir del colesterol eh, hay una vía que, que el, por el, la acción del P cetocromo P450 convierte al colesterol en pregnenolona y aquí ya puede seguir dos vías, una horizontal y una vertical. Si seguimos la vía vertical, tenemos la acción de la enzima 3 beta. Eh, hidroxilasa y, sa, y nos da progesterona. Luego viene otra conversión de la 21 beta hidroxilasa que es P450C1 y hace desoxicotricosterona y luego viene la P450, que es la 11 beta hidroxilasa, y la convierte en otra sustancia que es la corticosterona. Esto por la en esta en esta cuestión vertical. A nivel horizontal viene otro tipo de conversiones. Y finalmente los productos finales es el corticostero, cortisol, que viene este, como eh, un, un, paso pre, un paso después del desoxicortisol a nivel eh, vertical y a nivel horizontal por corticosterona. Ajá. Bueno, entonces. La médula suprarrenal. Pues, aquí, es, aquí, estas moléculas que nos decía que iban poco a poco transformando este, en las hormonas, ¿eso sí es importante que nos aprendamos a la P450C17 y así? Pues, eh, fíjense que sí es muy engorroso, pero sí se tienen que aprender sobre todo las horizontales. Eh, las horizontales, eh, porque se tienen que ver con los bloqueos suprarrenales, la hiperplasia suprarrenal congénita, y los bloqueos son principalmente aquí a este nivel de la 3, que es la 21 alfa hidroxilasa. Aquí puede haber deficiencias eh, de la enzima que se pueden presentar a nivel neonatal y pueden dar por eh, resultados fetos, sobre todo femeninos, que se masculinizan o puede haber insuficiencia suprarrenal en el, en el recién nacido. Entonces, sí se tienen que aprender las enzimas. Por ejemplo, lo de los bloqueos suprarrenales, esta del número 3, es la deficiencia de, de 21-alfa-hidroxilasa. Entonces, estos en los neonatos, estas deficiencias pueden ocasionar este trastornos Igual a la 11-beta-hidroxilasa, que es la, el P450, el número 4. También hay este bloqueos o a este nivel. Y, el, y la 3-beta también. Entonces, de los más importantes que sí se tienen que, que dominar, así serían los horizontales. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de este, aprendérselos. Porque si yo sí les voy a preguntar en el examen, si hay una deficiencia de este de 21 alfa hidroxilasa, ¿qué es lo que ocasiona? Si es un bloqueo de 21 hidroxilasa completo o es parcial, este, puede haber este, elevación de la androstenediona, de la dehidropiandosterona, de la testosterona y déficit de cortisol. Entonces, por lo menos estas que son las horizontales, esas tienen que Aprender con fines de examen, ¿sí? De la médula suprarrenal, pues no hay tanto problema, porque es, la, es, una, es un pocatecol, luego tirosina, dopa, dopamina, norepinefrina y epinefrina. Es una misma molécula que se va transformando en los dos derivados principales de la médula suprarrenal, que es la norepinefrina y la epinefrina. Entonces, pues se supone que ya debemos de conocer bien la fisiopatología del, del cortisol, saber dónde se produce, cómo está regulado por el hipotálamo, por la hipófisis y por la y dónde se secreta y entonces podemos ver la patología. Entonces podemos, les voy a hablar hoy de dos patologías que son el síndrome de Cushing y otra la insuficiencia suprarrenal primaria. En el síndrome de Cushing hay un exceso de la actividad del cortisol, Ajá. y en la insuficiencia suprarrenal primaria, que también se llama enfermedad de Addison, hay una disminución de la cantidad de cortisol. Entonces se van viendo, van viendo cómo la, la endocrinología es muy fácil. Es una misma glándula, la suprarrenal. Nos vamos a ubicar en la zona fascicular. Que es la que produce el cortisol. Este cortisol va a ser regulado por la hormona liberadora de, corti, de corticotropina, la corticotropina y el cortisol. Ajá. Cuando hay mucho cortisol, en las enfermedades que les voy a hablar es cuando hay mucho cortisol, que es la síndrome de Cushing, y cuando hay poco cortisol, que es la insuficiencia suprarrenal primaria. Obviamente va a dar un cuadro clínico muy diferente. Entonces, el síndrome de Cushing es síndrome clínico producido por un exceso en la actividad de cortisol. Ahora, hay dos tipos de síndrome de Cushing: un exógeno y un endógeno. El exógeno es el más frecuente de todos. ¿Y quién lo va a dar? El uso de medicamentos, la dexametasona que le ponen a los asmáticos para el controlar el broncoespasmo. La dexametasona, el, las ampolletas estas de, que les ponen intramusculares a los viejitos para que les quite el dolor de espalda. Eh, hay presentaciones para la alergia y que también se utilizan de forma indiscriminada e incluso son este, indicadas por, por los otorrinos, por los ortopedistas, por el médico general para vitaminar a los pacientes. Entonces, ustedes tienen que estar muy alerta cuando valoren a sus pacientes. Cuando uno le pregunta, señor fulanito, ¿qué medicamentos está tomando? Ay, pues es un medicamento para el dolor. Tiene que, que preguntar para saber cuáles son los componentes de ese medicamento para el dolor. Muchos de estos van a traer esteroides de hexametasona, betametasona. Este, entonces hay que estar alertas. Es la forma más frecuente de síndrome de Cushing. El Cushing endógeno quiere decir que hay una producción endógena de cortisol, la cual puede tener una, una, un origen suprarrenal, un origen a nivel de la hipófisis o una secreción ectópica por tumor de ACTH. Obviamente el más frecuente va a ser por medicamentos. Pero el más interesante va a ser el endógeno, cuando los pacientes presentan los datos de síndrome de Cushing, pero no tienen antecedente de haber tomado fármacos al respecto. Ahora, doctora, entonces la siguiente pregunta sería, oye, ¿cuáles son los datos de síndrome de Cushing? Pues otra vez podemos ver que son muchos. Eh, los, la, la principal es la ganancia de peso. Imagínense, recordemos que eh, el... Siete mexicanos de cada diez tienen este sobrepeso, entonces pues no es un dato así como que muy pivote, ¿no? Irregularidad menstrual, pues muchas mujeres obesas van a tener irregularidades menstruales, ahora irsutismo, ajá, y afección psiquiátrica, generalmente depresión. Ahora con lo del COVID, pues la mitad de la población está deprimida, entre deprimida, ansiosa y esquizoide. Entonces, si se fijan, hay que, tener, hay que ir armando el rompecabezas. La debilidad muscular, pues cualquiera que haya trabajado un día va a decir que tiene debilidad muscular, ¿no? Síntomas. Ahora, obesidad troncal. ¿Qué quiere decir? Pues que la obesidad es más en el tronco y en el abdomen. Plétora facial, o sea, rubicundez facial. Facies de luna llena, o sea, ¿qué quiere decir? Que la cara está redonda. Equimosis, pues que se hace moretones fácilmente. Las estrellas violáceas son un dato muy patognomónico si se sabe interpretar, porque tienen que ser violáceas, no blancas, y tienen que ser gruesas, de más de un centímetro de ancho, sobre todo en el abdomen. Otros datos, debilidad muscular, edema y pigmentación. Miren, entonces aquí les Doctora, paso... Eh... En tanto de una parte endógena como una parte exógena, los datos son los mismos en la ecuación de los porcentajes de lo que presenta un paciente. Sí, exacto. Uh -huh. Ok, gracias. Entonces, miren, ¿cómo podemos diferenciar? Entonces, por eso es muy importante el interrogatorio. Porque miren a, la, a, la, a, la, a, los, a las fotos que les estoy trayendo. O sea, igual podría ser una paciente gordita que se encuentra en la calle. ¿Qué se fijaron? Tiene uno que ser muy acucioso para ponerse a pensar si hay alguna, este, alguna alteración realmente fisiopatológica, una, alguna enfermedad. Aquí me faltó mencionarles que estos pacientes tienen hiperglucemia, por ejemplo, muchos son prediabéticos o diabéticos, muchos son hipertensos y además de todos estos signos y síntomas. Obviamente... Este, por ejemplo, quien, quien tiene una consulta de obesidad pues tiene que hacer pruebas de escrutinio para ver quién realmente puede tener el síndrome de Cushing quién es un Cushing endógeno y quién es un Cushing exógeno entonces el Cushing exógeno pues se puede descartar pues si con un interrogatorio muy acucioso este, pero una vez que ya tenemos al paciente con estas características y que no toma esteroides pues viene la siguiente pregunta ¿no? ¿Cómo lo abordo? ¿Cómo hago que, cómo, cómo, cómo sé este, si este paciente es así genéticamente porque heredó sus características de sus padres o si de veras tiene un exceso de producción de cortisol? Entonces, lo primero que ustedes me dirían que es, pues mide el cortisol, ¿no, doctora? ¿O sí o, me, o no? ¿Me equivoco, sí o no? No, no se equivoca. O sea, hay que medirlo, ¿no? A ver, Monserrat, ahí estás. ¿Tú qué opinas? Montserrat, sí doctora. A ver, Montserrat, ¿tú qué opinas? ¿Bastará con medirlo? Sí, aparte también pues toda oh, la clínica hay que integrarla, ¿no? Para ir como, descartando. Sí. ¿Y sabes de alguna prueba que se pueda hacer para des discriminar a alguien que tenga este síndrome? ¿Cómo cómo saber si no lo heredó de sus papás y si así es él o si de veras es un Cushing? A lo mejor una prueba de antígenos o algo ¿Alguna así. Una prueba, ajá, entonces ya vas ser alguna prueba. ¿Alguien sabe qué pruebas se le hacen a un paciente para saber si es un para saber si es un Cushing o no es un Cushing o nada más es porque así es feito? ¿Eh? ¿Alguien sabe? A la, mejor ¿Es la así prueba viene? de dexametasona. Sí, ¿quién dijo eso? Adrián. Sí. Muy bien. Exactamente, hay una prueba de dexametasona. Ese es una prueba que se llama con un miligramo de dexametasona. Con dosis, esa es la prueba de dosis bajas y hay una prueba de dosis altas de dexametasona. Pero fíjense que para, y también, y que alguien se acuerda de alguna otra prueba para discriminar el Cushing? El de cortisol libre en la orina. Exacto, cortisol libre en la orina de 24 horas. Entonces, esas dos pruebas son pruebas que ustedes, como médicos generales, tienen que conocer perfectamente bien. Ustedes son los que van a ver más pacientes en la consulta todos los días y tienen que tener un ojo clínico así. A ver, esta señora sí tiene cara de luna llena, tiene obesidad abdominal, es hipertensa, es diabética. Mm, no tiene familia que sea hipertensa ni diabética. ¿Esta de dónde salió así, no? Pues vamos a hacerle una prueba de escrutinio. Las pruebas de escrutinio es precisamente hacerle. Una, Ante la sospecha clínica, se mide cortisol en orina de 24 horas por, y se hace una prueba de supresión. Tiene un nombre muy este, rimbombante, pero finalmente es aplicar un miligramo de dexametasona a las 11 de la noche y medirle el cortisol sérico a las 8 de la mañana. Entonces, ustedes, como médicos generales, pueden hacer este, esta prueba. Ajá. Se mide el cortisol en la orina de 24 horas. Se dice que hay aquí dice que dos, pero hay revisiones que dicen que se tiene que hacer hasta tres veces y tres veces tiene que estar arriba de los rangos reportados por el laboratorio como normales, pero no solamente una vez, sino más de dos veces. Y además, ustedes dirían: Pues yo nada más le mido el cortisol sérico, doctora, y ahí tiene que salir que tiene el cortisol alto. Pero no es tan fácil porque acuérdense que las hormonas tienen secreciones cíclicas entonces y pulsátiles. Entonces, tenemos que hacer pruebas para detectar realmente quién tiene una producción endógena aumentada de cortisol. Entonces, las pruebas de supresión con dosis bajas, la más sencilla que ustedes no deben olvidar, es dar un miligramo de dexametazón en la noche a las 11. El nombre es Alin de 0.5 se dan dos tabletas en la noche a las 11 y señora se va a medir su cortisol el exérico en la mañana Ajá. entonces ustedes deben recordar que esa prueba el laboratorio les debe, 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 debe de reportarles menos de 1.8 microgramos por decilitro si, en la, si eso es a nivel sérico y el cortisol en orina es normal se descarta el cushing si ¿Sí me explicó y pues ahora sí que si está así gordita y este, con cara de luna llena y pues tiene obesidad abdominal, pues así es la señora, pues. Ajá. Pero ustedes tienen que hacer esos escrutinios en la gente que pues más llame la atención. Uh -huh. Ahora, este es el, el, el lado de descarte. Pero si el paciente sale con un cortisol en orina alto y acuérdense que les estoy comentando que según las referencias tiene que ser por lo me, más de dos pruebas inclusive hasta tres pruebas con el cortisol en orina alto y el cortisol después de haberle dado un miligramo de de dexametasona de, de, de va a estar mayor de 1.8 entonces quiere decir que eh, pues este paciente tiene cushing ahora qué es un pseudo cushing un pseudocushing es todo un reto diagnóstico. Aquí lo pongo, más sospecha de pseudo Cushing. ¿Por qué? Porque resulta que los pseudo Cushing son pacientes, por ejemplo, son pacientes que, alcohólicos o deprimidos, que tienen toda, toda, toda la característica de, 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 de hipercortisolemia Ajá. y que además salen con las pruebas positivas. Ajá. Con las de escrutinio positivas. Ajá. Pero cuando ustedes pasan a la siguiente parte de pruebas, por ejemplo, un cortisol sérico, pero en la noche, eh, aparece no diagnóstico, sino que se queda en, una, en un estado de sombra y entonces no puedes decir que sea Cushing, sino que se queda en un estado de sombra y esos pacientes se tienen que quedar vigilados. Por ejemplo, miren, aquí en este esquema, cuando ustedes pasan de que ya el cortisol endógeno está alto, el cortisol con la prueba de un miligramo está alto. Y bueno, pues tiene esos pseudo Cushing, porque no están seguros, pero, pero ya salió con todo esto positivo. Y luego le envían el cortisol sérico. Y es más de 7.5 en la noche. Pues ya. Es una, es un, es una, es una Cushing endógeno. Ajá. Pero... Hay gente que se queda en el umbral, miren, entre 1.8 y 7.5. Este le llamamos pseudo-cuffing, porque aunque tiene las pruebas de escrutinio positivas y parece clínicamente un cuffing, no se comprueba, no se puede comprobar por las pruebas subsiguientes. Lo que nos hace pensar que es una adaptación fisiológica del cuerpo a la depresión o al estado de estrés del paciente. Ajá. Y. Este, claro, también hay, eh, si sale, si aún de que estas hayan salido altas, el cortisol serico PM es menor de 1.8, pues se descarta el Cushing, ajá, o sea, no hay Cushing endógeno. Y aquí en algunas, en algunas partes de la, de la literatura, cuando es mayor de 1.8, lo dan como Cushing. Lo que pasa es que el pseudo Cushing tiene que ser apoyado por esta prueba, por la segunda tipo de pruebas y por la clínica. Entonces, el pseudo Cushing siempre es como un factor confusor. Es un, como un Cushing que está dado por características de estrés del paciente. Alcoholismo... ¿Se depresión. podría decir que es como una diabetes pregestacional? ¿No? Perdón, perdón que está... Llenar? Perdón. O sea, nada más es como el, el hecho de que está ahí por, por un factor de estrés. Eh, eh, sí. Lo que pasa es que el cuerpo humano, cuando está bajo ciertas circunstancias, en forma fisiológica puede desarrollar una, una hipersecreción de cortisol. Ajá. Pero es una adaptación fisiológica al estrés que está viviendo. No es producido por una enfermedad. Entonces, a eso, a esa hipersecreción de cortisol producida por un estrés eh, que quieras que sea, que puede ser alcohólico, deprimido, etcétera, pero no le logras encontrar una causa, no le encuentras ni un tumor hipoficiario, ni, ni, un, ni una alteración suprarrenal, ni una secreción ectópica, ni nada, eso lo tienes que guardar como pseudo-cushing, porque muchas personas pueden. Tener ese desarrollo de esas características físicas por enfermedades eh, concomitantes. Ajá. Pero también esas personas, una vez que se resuelve la depresión, se les quita el cushing. Cuando dejan de tomar alcohol, se les quita el cushing. Cuando eh, el estrés al que están sometidas, pues se les quita. Y cuando es una enfermedad como un tumor, no, se les quita. Entonces, esa sería la principal diferencia con el pseudo-cushing. Ajá. En el pseudo-cushing no encuentras la causa. Aunque tiene pruebas positivas, no encuentras la causa. Por más que la buscas y le haces pruebas. En cambio, en la, en, la, el cushion, en el cushing endógeno, acá, sí, al buscarle y hacerle pruebas, sí lo encuentras. Pero va a haber pacientes. Que, van a, que, que quedan guardados, que no les encuentras la causa del Cushing. Y por eso se llama pseudo-Cushing. Y la mayoría no tiene enfermedad, es una adaptación fisiológica al estrés. ¿Sale? Entonces. Sí, creo que sí, gracias. Bueno, entonces va a variar el tratamiento. Si es un Cushing suprarrenal, pues va a ser una adrenalectomía. Si es un Cushing ectópico, pues va a ser una resección tumoral. Del, del tumor productor de Cushing. Si es un Cushing hipoficiario, se llama enfermedad de Cushing y es una resección transesfenoidal. Ajá. Ahora, después de que se hizo esto, de que se sí si se que todo. Vamos a ponernos en el mejor de los casos. Salió el cortisol alto en orina, el cortisol con las pruebas bajas de de dexametasona salió más de 1.8. Le hicimos el cortisol sérico PM y salió más de 7.5. Entonces, salieron estas y estas positivas. Entonces, sí tiene un Cushing. Ajá. No se quedó en la sombra ni en la penumbra, sino se quedó como diagnóstico de Cushing. Después de que se hace, que sí tiene una secreción endógena de Cushing, se le hace una prueba de ACTH. Se mide séricamente una prueba de ACTH. Si es menos de 5 se dice que es un cushing suprarrenal, o sea, de origen suprarrenal. Obviamente, si es un ACTH de más de 15, pues se piensa que es de un origen hipoficiario. Pero aquí es cuando empiezan los problemas. Cuando es más de 15 el ACTH, después de que ya decimos todas las demás pruebas, puede pasar que eh, se le tiene que hacer otra prueba a los que tienen más de 15. Se les hace una prueba con 8 miligramos de dexametasona dosisónica. Si suprime a más del 68% del basal, se hace una resonancia magnética y se llega a la conclusión que es un cuchín hipoficiario. Si después de que ya tenemos esto, se le, hace, se le pone una 8 miligramos de dexametasona nocturna ajá, y hay un, una supresión de más del 68%, pero no hay tumor en la resonancia magnética, se tiene que ir a una muestra de senos petrosos, que es otra prueba más. Y otra, 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 otra cuestión podría ser que no suprimiera con, al 68% del basal con una dosis de 8 miligramos de dexametasona. Ajá, y se tiene que llevar este estudio. Si nos ponemos en el mejor de los casos y sale con más de 15 de ACTH y suprime a más del 68% con 8 miligramos de dexametasona es un cushing hipoficiario, o sea, un tumor que está localizado en la hipófisis. Así es la, así, así es la endocrinología. En las reglas de la endocrinología se tienen que hacer todas estas pruebas, Ajá, porque ustedes dirían, ay doctora, ¿para qué nos hacemos tantas bolas? Pues ya le hubiera tomado la resonancia magnética desde el principio y le hubiera tomado la, la resonancia magnética o la TAC suprarrenal. Y si sale tumor, pues ya salió. Pero en endocrinología no es así. Porque hay veces que los tumores son tan chiquitos que no salen en las resonancias magnéticas, ni de suprarrenales, ni de hipófisis. Por eso lo primero que se hacen son todas estas pruebas y después de que se, según como salen las pruebas decimos no, pues sí, su premio más del 68%. Entonces sí va a ser, este, va a ser un, este, es, bioquímicamente es, produ, es un cushing hipoficial. Entonces le hacemos la resonancia y si no vemos nada en la resonancia, de, no quitamos el del renglón porque de todas maneras ya vimos que bioquímicamente es la, la producción es en el, en la hipófisis. Ajá. Igual acá, si la CTH es menos de 5, pues ya no hay que hacer todas estas pruebas porque le vamos directamente al TAC o a la resonancia magnética superrenal. Entonces, pues parece un poco complejo, pero tiene, tiene su arte. Y yo creo que aquí lo más importante es que ustedes memoricen qué es el síndrome de Cushing. Que el síndrome de Cushing puede ser exógeno, que puede ser endógeno, que las principales... Causas del síndrome de Cushing endógeno van a ser suprarrenales, van a ser eh, eh, hipoficiarias y van a ser tópica de tumor de STH. Y como médicos generales, lo que tienen que saber es que tienen que, si hay una sospecha clínica, tienen que saber aplicar estas dos pruebas de escrutinio. Con que una le salga positiva, este paciente ya se ganó su pase al endocrinólogo. Ajá. Si el cortisol urinario sale alto o si la prueba de supresión con un miligramo sale alto, se tiene que ir a una valoración de segundo nivel. Pero los encargados de hacer el diagnóstico son ustedes. Si ustedes no se les ocurre que ese paciente pueda tener Cushing y no le miden el cortisol urinario o le miden, la, le hacen una prueba con dosis bajas de dexametasona, ese paciente va a rodar por el mundo sin que nadie lo diagnostique. Entonces, es ahí la importancia de que nosotros revisemos este tema. No tanto que sepan aplicar estas pruebas, porque estas pruebas son muy complejas y se van a hacer en un tercer nivel de atención. Ni siquiera se hacen en un general de zona. Se hacen en el Centro Médico Nacional en el siglo XXI, se hacen en la raza, se hacen en nutrición, se hacen en el Instituto Nacional de Neurología. Pero esos pacientes que llegan a esos terceros niveles es porque a alguien se le ocurrió hacerle un cortisol en orina y una prueba con dosis bajas de dexametasona. Entonces, a mí lo que me gustaría que ustedes... Pero entonces, Ajá. ¿el ¿Qué? corticol sérico ya lo manda el endocrinólogo o ese también nosotros lo enviamos? tú lo puedes enviar, pero no va a servir de nada que le digas, vayas a hacer un cortisol sérico. A ver señora, tómese su dexametasona un miligramo a las 11 del día de hoy y mañana va a hacerse su cortisol sérico. Su cortisol matutino, un cortisol a las 8 de la mañana. Y si suprime a menos de 1.8 es no es Cushing. Y si queda en 1.9, en 2, en 2.1, en 2.5 es un Cushing. y a ti ya no te toca hacer todo lo demás. Ajá. A ti te toca diagnosticar sospecharlo es obesa, casa de, cara de luna llena, es diabética, es hipertensa o hipertenso, es diabético, tiene estrías violáceas gruesas, entonces tiene un síndrome de Cushing y no está tomando fármacos, es un Cushing endógeno. Le mando a hacer estas dos pruebas o una u otra y si salen elevados, pues tiene Cushing y ya no te toca tiberlo, va, le va a tocar a un médico de, de, ter de tercer contacto incluso. Ajá. Entonces, aquí son criterios de curación, pero pues ustedes no lo van a ver. Mí, lo, lo que me interesa de ustedes es que sepan distinguir siendo media cuchi. Ahora, la insuficiencia suprarrenal también es muy común. Acuérdense que puede ser primario si se destruye la glándula suprarrenal, pero puede ser secundario si se destruye una parte de la hipófisis. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia suprarrenal? Pues hay un montón, pero ustedes deben quedarse con que hay autoinmunes, que es en los países desarrollados, que hay infecciosas, en México la tuberculosis, en pacientes sumamente enfermos, hospitalizados, infecciones fúngicas, en los pacientes con HIV también se puede ver este síndrome, pero generalmente es autoinmune o infeccioso. Ajá. Hay otras causas que son mucho más raras, que son las metástasis por tumor, las infiltradas, enfermedades este, infiltrativas, pero imagínense para que veamos una hemocromatosis, está en chino, amiloidosis, ups, hemorragia de intraadrenal, pues sería por una septicemia meningocócica y todas las demás pues verdaderamente son raras. Pero lo que tienen ustedes que recordar es que los pacientes van a tener debilidad, anorexia mareo náusea cuando viene una crisis suprarrenal náusea vómito como la del caso clínico náusea vómito recibió un estrés y el cortisol es la hormona del estrés cuando tenemos un atropellamiento nos da apendicitis tenemos un nivel muy alto de cortisol y es el que nos saca adelante entonces este pero quien no tiene ese cortisol funcionando pues tiene todos estos síntomas ajá como el del caso clínico, hipoglucemia, hipotensión y la hiperpigmentación, sobre todo cuando es enfermedad de Addison. Ajá, la enfermedad de Addison, de hiperpigmentación de las mucosas y de la piel. La hipotensión, que es el ejemplo que les puse en el cuadro clínico. Hay ah, también alteraciones hidroelectrolíticas, que es hiponatremia, hipercalemia y eosinofilia Y todo eso lo tiene el cuadro, el, el, el paciente del. del del cuadro clínico. Entonces, aquí se ve, sobre todo en las mucosas, miren, y se, une, se, se, se puede juntar con otras enfermedades autoinmunes. Puede ser vitíligo, Ajá. pero puede, ¿ya vieron cómo están aquí hiperpigmentadas las mucosas? Eso no lo deben tener las personas y este paciente se ve con hiperpigmentación. Ajá. Hay enfermedades asociadas como la falla gonadal, puede tener diabetes mellitus, Pueden tener enfermedad tiroidea, hipotiroidismo, hipertiroidismo, anemia perniciosa. Son enfermedades de tipo autoinmune. ¿Cuál es el punto de corte? ajá Aquí volvemos a lo mismo. El punto de corte es que tenga un cortisol. Si ustedes se lo toman en la mañana, un cortisol de menos de 3, en algunos libros de menos de 5 microgramos sobre decilitro, es diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Pues entonces ya sería refácil fácil, ¿no? todos tienen este menos de 5 y a todos les hacemos el diagnóstico, pero va a haber gente que se quede en la zona de penumbra. Ajá. Puede ser que no tenga el menos de 5, sino que se queden en 7 o que se queden en 10 y tú tengas un cuadro clínico compatible y digas, "No, pues este sí me parece que tiene, pero ¿cómo lo puedo comprobar si no cumple el punto de corte?" Pues hay pruebas que se pueden hacer, una de ellas es la prueba de estimulación con hipoglucemia y otra prueba de ACTH. 250 microgramos. Uh -huh. A ver. Natalie Campos. ¿Tú has oído hablar de estas pruebas? ¿Eh? Este, no, no había escuchado. Bueno. Para la próxima vez que vamos a vamos a ver el miércoles les voy a hacer un pequeñito examen de lo que llevamos. Que por eso me salte de este de hipófisis, hipotálamo a enfermedades de, la, de las suprarredales. Si se fijan, es lo mismo. Va para poder preguntar, para que me revisen esas cosas de, de las pruebas. La prueba de hipoglucemia quiere decir que se le inyecta un, al paciente un poquitito de insulina y ese es un estrés. Ajá. Y le vas tomando cada hora glucosas y cortisol, glucosas y cortisol, glucosas y cortisol. Cuando la glucosa llega a 40, Tú suspendes la prueba y le pasas glucosa y ya se acabó la prueba. Pero cuando analizas la prueba en, este, en el papel, el cortisol, cuando la glucosa estuvo en 40 o alrededor de 40, debe haber subido a 18. Esa es una respuesta normal al estrés de la hipoglucemia. Si no alcanza 18, quiere decir que no tiene la función suprarrenal completa. Y este paciente es diagnosticado con insuficiencia suprarrenal. Entonces se puede hacer esta prueba o se puede medir el, o se puede medir el, el cortisol férico, ¿sale? Pero lo que vamos a hacer es que se me van a ir a leer, se me van a ir a leer el, el libro. Y vamos a, de, vamos a, vamos a, vamos a, a en, en, en revisar el caso. Nuevamente, 15 minutos de la siguiente clase para que ustedes tengan este, se vayan con el se vayan con el con el aprendizaje completado. Entonces, Pero entonces mañana sería examen de suprarrenales y qué tema revisaría. No, mañana, mañana no es el miércoles, ¿no? Quedamos que el miércoles a las ocho. Voy a ver los lunes ah. a las ocho y miércoles a las ocho. Y el jueves a las 8 de la mañana. ¿Sale? Sí, doctora. Pero yo lo que a mí me gustaría, más que nada, es que yo te les acabo de exponer un tema. Claro que pues les cae de nuevo, ¿no? Y dicen, Uta, pues esto con qué se come, ¿no? ¿O no? A ver, Ibet, ¿tú qué opinas? Ibet díselas. Sí, doctora. No, ¿a poco no? ¿No te pones a pensar así como que, híjole, que ¿qué, de dónde salió esto? ¿O no? Sí, ¿O pues, ya lo sabías? no, pues hay cosas que no que ni siquiera había escuchado la verdad ajá pues claro, entonces yo les acabo de dar un tema así como que pues les acabo de dar así como muchas, creo que en lugar de enseñarles, les puse a pensar ¿no? entonces miren, yo lo que propongo es que la próxima clase voy a dedicar 15 minutos a preguntas y respuestas voy a volver a pasar el caso y ustedes me van a hacer preguntas relacionadas, igual les voy a pasar un síndrome de Cushing ¿Sale? Y me van a decir cómo abordarlo. Vamos a dedicar 15 minutos de la clase que viene a aterrizar esta clase, ¿sale? Pero sí necesito que ustedes de aquí al miércoles se lean el capítulo de, de síndrome de Cushing y que se lean el capítulo de insuficiencia suprarrenal, ¿sale? Sí, doctora. ¿No está acuerdo? Bien. Yo creo que así podemos ir avanzando. Y yo los veo el miércoles a las 8 de la noche y voy a dedicar la mitad de la clase a volverles a pasar el caso clínico. ¿Sí? Y me la van... otra mitad ¿qué veríamos. La otra mitad que vamos a ver, vamos a ver los bloqueos suprarrenales, que es el bloqueo 21 alfa hidroxilasa y el 17 beta hidroxilasa. ¿Sale? Que también tienen que ver con la suprarrenal. Uh -huh. Y vamos a ver... Eso y vamos a ver feocromocitoma y ya vamos a terminar suprarrenales, ¿sale? Sí, doctora. Sí doctora. Bueno. sí, doctora. Bueno, entonces, ahorita lo que tiene que ir a leerse antes de irse a dormir es leerse en el Garner o en el libro que ustedes quieran, se van a leer síndrome de Cushing e insuficiencia suprarrenal, ¿sale? Sí, bueno. doctora. Muy bien. Sí, doctora. Entonces, ya son las nueve. Los veo el próximo miércoles a las ocho. Ya tienen tarea, ¿sale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Bueno, gracias. Excelente noche. Gracias. 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 gracias mucho, por gracias, favor, doctora. lean. Y quiero muchas preguntas, ¿eh? Para la próxima. Sí, doctora. Sí, gracias. Bueno, bye.